Todos por igual, ¿vale? Todos por igual. Ya se huelen los aromas, como nunca en Santa Rita. Ya están haciendo pasteles, salga y toca la perdida. Hombre, hombro camina. Soy aquel nazareno de las hebillas de plata que iba detrás de tu paso con una cruz desgastada. Soy el que encontró su sitio justo detrás de tus andas. Soy el que juró cambiar, el que nunca se enmendaba, el de las falsas promesas. Soy quien por ti suspiraba y hoy suspira todavía por Jerez y por España. El cuarto de la acera. Una producción de Jerezmanía Producciones. Presenta y dirige Andrés Cañadas. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo equipamiento, ya no tan nuevo, de la Fundación Cajasol, y bienvenidos a este ciclo de tramos de Cuaresma, donde la Fundación Cajasol pues pretende, ante todo, tener una presencia cultural en nuestra ciudad, que yo creo que es importante. Todos los remos que valgan para difundir y para ser motores culturales en la ciudad nunca están de sobra, y poco a poco la Fundación, yo creo que va a tomar un papel muy, muy relevante en Jerez con este magnífico equipamiento y con las muchas ideas que me imagino que se tendrán programadas para un futuro. Bienvenidos a todos, estamos en familia. Este acto de hoy está presentado bajo el epígrafe de Diálogos Cofrades. Y yo creo que ha sido un tema muy interesante el que se ha escogido para esta tarde, que es la Semana Santa después de la pandemia. El tema es interesante y no lo es menos quienes me acompañan aquí hoy en la mesa, personas forjadas en el mundo de las cofradías, con un amplio conocimiento de las mismas y que podrán lanzar algunos análisis muy, muy, muy interesantes. Yo voy a hacer una breve presentación de todos ustedes, muy breve, y a partir de ahí vamos a lanzar algunas preguntas y, pues, incluso probablemente las preguntas que tenga aquí preparadas no sirvan para nada y vayamos por otro derrotero, así hasta que Juan me diga así con las manitas y yo corto el tema. Bueno, pues a mi izquierda, en el extremo, tenemos a Charo Padilla, Rosario Padilla, de La Oyuela, nació en Sevilla, en 1962, licenciada en periodismo por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Está casada, hasta aquí, don Manuel Barbizón, músico y compositor. Conoce desde niña el mundo de la Semana Santa y entre sus cometidos profesionales está especializada en los reportajes radiofónicos sobre cofradías en el programa que mítico El Llamador de Canal Sur y en las retransmisiones en directo en Semana Santa. Cofrade del Polígono San Pablo, del Cerro del Águila, de la Redención y de la Macarena. Al otro extremo tenemos a un compañero mío, las lides informativas en el Grupo Yolí, Carlos Navarro Antolín. Nació en Sevilla en el año 1974, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla y además tiene estudios en Derecho. Comenzó a firmar informaciones en la sección de barrios del ABC de Sevilla en 1993, periódico en el que estuvo vinculado hasta su incorporación en el año 1998 a la plantilla fundacional del Diario de Sevilla como jefe de área de la sección local. En la actualidad ocupa el puesto de subdirector de esta rotativa del Diario de Sevilla. Está especializado en la información sobre la conservación del patrimonio histórico artístico de la ciudad, el mundo de las cofradías y temas diversos en la actualidad municipal de Sevilla. Son muy conocidos sus artículos en el Diario de Sevilla sobre cofradías y muy seguidos por muchos de nosotros. Es autor de libros como Capataces de Sevilla,
Un libro que escribió junto con Alfonso Pedrosa, el cardenal amigo, Perfil y pensamiento. El libro, otra entrega libresca, es Nazareno, Dame cera. Y tengo aquí apuntado otro libro, Zoido, Destino Sevilla. Es hermano de las corporaciones de la Redención, de San Benito, de los Estudiantes, del Silencio y de la Macarena. Joaquín de la Peña Fernández, lo tienen ustedes a mi derecha también, nace en Sevilla en 1962, es historiador, licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla y muy cercano a la realidad de la Iglesia sevillana desde muy joven. Muy cercano al clero y en ocasiones asesor en materia litúrgica. Tenemos hoy aquí un gran, antes hemos estado hablando y me ha dicho que no es para tanto, pero sí sabemos que es un gran liturgo, entendido en la materia, y además conoce muy bien los entresijos de la Iglesia diocesana e incluso de la Iglesia Vaticana. Es cofrade y hermano del amor, de la carretería, es hermano mayor de la Hermandad de Todos los Santos y también pertenece a la Sacramental del Sagrario. Inmediatamente a mi derecha tenemos a José Manuel García Cordero, nacido en Jerez en 1977, profesionalmente es ingeniero de profesión y ejerce su profesión en una empresa de servicios de agua. Es hermano del Cristo de la Aspiración desde su nacimiento y fue bautizado en la ermita de San Telmo. Además también pertenece a la Hermandad de Damas y Caballeros de la Virgen del Carmen. También ha sido hermano de la Defensión y del Santo Crucifijo de la Salud. Hermano mayor de la Hermandad del Cristo de la Aspiración desde el 2011 hasta el 2019 y actualmente, desde el pasado mes de junio, es presidente del Consejo Local de la Unión de Hermandades de Jerez. Y a mi izquierda, inmediatamente a mi izquierda, tenemos a Jaime Sánchez García, nació en Jerez en el año 1992, el más jovencito de quienes ocupan esta mesa, graduado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Cádiz, especializado en diseño gráfico, publicitario e ilustración, ha desempeñado labores en medios de comunicación cofrades y no cofrades desde el año 2011 al 2021 y autor de numerosas identidades visuales para empresas españolas y estadounidenses. Actualmente es diseñador gráfico freelance para dos agencias de marketing y comunicación en Sevilla y Madrid y trabajo que compagina con el diseño de cartelería. Ha hecho muchísimos carteles aquí en Jerez, destacamos algunos como el del Corpus de Santiago, como la salida procesional de Nuestra Señora del Carmen Coronada en el año 2019, hay un largo etcétera de carteles. Él es hermano de la Trinitaria Hermandad de Humildad y Paciencia de Jerez. Bueno, pues he hecho las presentaciones, el tema yo creo que era muy sugerente, la Semana Santa después de la pandemia, yo creo que este es un tema que tiene muchas aristas, muchos ángulos, muchas ópticas distintas, y bueno, yo en principio voy a lanzar una pregunta y aquel que quiera comenzar pues puede intervenir. Tras dos años de inactividad en las cofradías, ¿cómo han quedado las corporaciones? Me refiero a cómo han quedado las corporaciones. ¿Han ido ganando en músculo, en actividad? ¿Hay más ganas de cofradías que nunca? ¿O si por el contrario la pandemia ha servido como una gran desbandada para que la gente salga corriendo y se olvide un poco del mundo cofrade y ahora pues cueste más la recuperación de hermanos y se van mermadas las filas y los cuadrillas de costaleros, o el panorama es mucho más positivo? Charo, venga. Buenas tardes. Voy a empezar yo porque hay que romper el hielo y a mí no me cuesta trabajo. Nada, aquí no ha dormido nada y hemos estado dos años en los que hemos echado muchísimo de menos las hermandades. Las cofradías, los pasos en la calle, la Semana Santa, que siempre ha existido, pero las cofradías en la calle no, y cada uno en su intimidad y particularmente lo ha sobrellevado como ha podido. Hemos hecho nuestra particular Semana Santa, nuestra particular procesión, pero ya las hermandades en sí no han dejado de tener su actividad, porque yo creo que ha sido fundamental durante la pandemia la ayuda que han ofrecido a los hermanos. O sea, la tragedia de la pandemia, los ERTE y el paro y la inactividad laboral que ha sufrido el mundo entero, y ya nos concentramos en Andalucía y en las cofradías, en Sevilla, en Jerez, ha sido tal que la necesidad de los hermanos ha sido tan enorme que las hermandades se han tenido que poner las pilas, pero de una manera increíble, todavía más que habitualmente se iba haciendo, ¿no?
Eso por un lado, y por otro lado, las hermandades han mantenido viva su esencia, han mantenido viva su esencia en la ayuda social y en cómo se han modernizado y actualizado, y han tenido que modernizarse y acoplarse a los tiempos y retransmitir los cultos, las misas. Y hemos visto pues cómo lo que habitualmente hacíamos, retransmitíamos, íbamos a los cultos de nuestras hermandades, lo hemos visto en nuestra casa, en el salón de casa, y a las horas que se permitían, porque además la pandemia también tenía sus horas de decir hasta aquí, tenemos este horario, y las hermandades se han adaptado a todo eso, ¿no? O sea que vivas han estado muy vivas, dentro de nosotros y en la misma hermandad. Muy bien. Carlos. Si quieres, sigo yo. Bueno, venga, Jaime, claro. Adelante. Buenas tardes, entre todos. Evidentemente la gente tiene ganas de cofradía, y las hermandades han estado muy activas desde el punto de vista de marketing y publicidad. Las cofradías han dado un salto enorme cuando han empezado a ese terreno del 2.0. Entonces yo creo que eso sí, a grandes rasgos, hay ganas de Semana Santa, y las cofradías yo creo que no van a tener mayor problema. Si ya entráramos en pormenorizadamente en cada cofradía, pues entonces hablaríamos de muy irregular, ¿no? Un plano muy irregular. Pero creo que las hermandades han estado vivas, que se han adaptado, que era necesario adaptarse al 2.0, que eso ha traído unas consecuencias muy positivas, pero también ese 2.0 ha traído consecuencias negativas, como el comodismo. Eso es una cosa que poco se habla, y es el comodismo a... No, yo lo veo ya en streaming. Cuidado, que sí, que las hermandades se han actualizado, que era necesario, pero que eso también ha traído una consecuencia negativa, que es el comodismo. Y ahora hay que luchar, trabajo codo con codo, las hermandades en su sede, para que eso se vaya diluyendo, le perdamos un poco de miedo a la calle y volvamos a confraternizar en las casas de hermandad. Un punto muy interesante, ¿no? Eso de vivir de forma interactiva en streaming, ¿no? Las hermandades, Carlos. Bueno, yo creo que las hermandades en ningún caso, con esta pandemia que nos encerró en casa y que por primera vez paró el mundo, porque el mundo se paró, pues han estado en ningún momento han estado, por ejemplo, en peligro, ¿no? En absoluto, ¿no? Efectivamente, las retransmisiones en streaming nos han hecho sentir muy próximos los cultos y ciertas actividades. Las hermandades han pasado mucho antes por muchas pandemias, revoluciones, repúblicas, desórdenes callejeros, golpes de Estado, y siempre han estado ahí. Incluso no había ni 2.0, no tenían esa posibilidad los cofrades, ¿no? Y si la Iglesia ha sido ejemplar en la pandemia, porque yo no recuerdo un solo reportaje sobre acciones benéficas para asistir, para responder al drama social que siguió a la pandemia, ni uno solo que no fuera realizado por muchos de nuestros compañeros, ¿no? En organizaciones eclesiásticas, ya sean Caritas o ONGs de la Iglesia, comedores sociales, las hermandades también han hecho algo muy importante, no solo en ese aspecto, que también, sino en la atención personalizada a muchos hermanos. Yo recuerdo los meses que nos pasamos encerrados de personas mayores a las que las hermandades telefoneaban para ver cómo estaban, para ver si les hacía falta algo. Y como digo, la Iglesia en sí, por ejemplo, en el caso de Sevilla, pues destinó, que yo no he conocido otra institución que lo haga, 300.000 euros a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Recuerdo que eran 100.000 de la propia cuenta del arzobispado, otros 100.000 de Cáritas, que se sacaron de Cáritas para dárselo al gobierno andaluz, y otros 100.000 del Cabildo Catedral, que como ustedes saben es una de las principales fuentes de ingresos de la diócesis de Sevilla, ¿no? Tampoco recuerdo ninguna organización que no sea de la Iglesia o asociada a la Iglesia con esa capacidad de ayuda y que lo hubiera hecho, a fondo perdido, Con lo cual yo creo que aquí han salido reforzadas, y ahora lo que queda es gestionar, pues los próximos días lo vamos a ver, ¿no? O te está viendo quizás ya en la reserva de papeleta de sitio, gestionar lo que algún político ha llamado la explosión de júbilo. Si la va a ver de verdad, si no la va a ver, si nos vamos a ver desbordados de nazarenos, incluso si va a haber, en algunos casos, leía ayer una cofradía de Málaga que pedía que le hacían falta penitentes y horquilleros, ¿no? Y otra del Liso del Alcor, provincia de Sevilla, que le hacían falta costaleros. A ver qué situación nos vamos a encontrar ahora, ¿no? Yo calculo que la explosión de júbilo va a ser más bien eso, positiva, pero vamos a ver cómo queda, si el miedo diezma las calles, si no las diezma, si al revés, si tenemos esa hambre de cofradía que comentabas, ¿no? Y nos da por la primera parte de la Semana Santa, pero la segunda quizás se queda más reducida. Eso está por ver ahora, porque todo esto lo vamos a reestrenar. Hemos estado 2 años de vacío, estrenamos por primera vez el vacío absoluto, la certeza del vacío, y ya tenemos que reestrenar, pues, muchas situaciones que no sabemos cómo van a ser ahora, ¿no?
Muy bien. El vacío absoluto y la certeza del vacío. Y eso, claro, es que no. Habíamos probado días enteros sin cofradías por todos lados, por culpa de los porcentajes dichosos de lluvia que nos meten el miedo en el cuerpo, lo cual es lógico, ¿no? Pero saber que no iba a haber Semana Santa, yo creo que ni en los años 34-35 ocurrió, ¿no? La certeza absoluta de saberlo. O hay que remontarse a aquellos años. Yo soy de los que pienso que el 21 fue más duro que el 20. Claro, el 20 nos cogió a todos de sorpresa, sí. Y bueno, pero el 21 era, exacto, la certeza, ¿no? Sabía con mucha antelación que no iba a haber nada. Joaquín, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, yo creo que estoy con Carlos, que no solo el 2.0, es que las hermandades han estado muy cercanas. Se han creado equipos para orientar a gente que estaba en los ERTE, que no sabía muy bien en aquellos primeros momentos cómo tenían que gestionar esa nueva situación. Se ha estado efectivamente llamando a las personas, sobre todo a las personas mayores. Las farmacias han recurrido a las hermandades. Las farmacias, los que estamos en las trincheras, nos decían: oye, es que yo no puedo quitar a dos mancebos de aquí para repartir las medicinas. Me echáis una mano. Y se han estado repartiendo incluso a gente que no eran hermanos, gente del barrio. Yo creo que no ha sido solo el 2.0, que ha sido una novedad, que como siempre las hermandades, si por algo llevamos 500, 600 años estando donde estamos, es por la grandísima capacidad de adaptación que hemos tenido a lo largo de la historia, como decía Carlos, revoluciones, desamortizaciones, golpes de Estado, y siempre las hermandades se han sabido adaptar a esas situaciones. No solo el 2.0, sino que ha sido una labor de abrazo, una labor de escucha a través de la puerta, una labor de apoyo a los hermanos y al barrio, no nos olvidemos. Las parroquias en muchos casos se han visto desbordadas porque no tenían capacidad. Las parroquias tenían también su estructura, su Cáritas, muy, muy hecha. El lunes hacemos la acogida, repartimos dinero, pero no tenían capacidad para atender a esa gran necesidad que surgió en la pandemia. Y en cuanto a lo que decía Jaime, del comodismo, yo creo que no, yo creo que, y eso sí lo estamos viendo ya, no hace falta que nos traigamos la bola de cristal y la pongamos encima de la mesa. Hubiera sido hoy magnífico tener aquí la bola de cristal y saber qué va a pasar, pero no la tenemos. Yo me la he dejado en casa. Y el comodismo, yo creo que no, yo creo que, y eso sí lo estamos viendo ya, porque las hermandades han seguido retransmitiendo y las hermandades han seguido, y los cultos se siguen llenando con las mismas personas. Es decir, algo bueno que tiene el 2.0 es que podemos objetivizar. En muy pocas hermandades, en muy pocas parroquias, hay alguien que cuenta los que vienen a los cultos. Nosotros sabemos perfectamente el día del pregón de Semana Santa y al día siguiente sabemos perfectamente cuántas personas han entrado a ver el pregón de Semana Santa, cuánto se lo han descargado, desde dónde se lo han descargado. Y estamos comprobando, al menos nosotros lo estamos comprobando, que las personas que se siguen conectando no es porque dejen de venir, es porque son mayores. Y de ninguna de las maneras el 2.0 suma. Pueden venir. El 2.0 suma. Suma. Bueno, vamos a cerrar la ronda. Venga. Buenas tardes a todos. Gracias a la Fundación Cajasol por hacerme partícipe de esta tertulia y gracias a mis compañeros de mesa, que me siento un privilegiado estar con ustedes. Creo que esta pandemia ha enseñado lo que todos estamos diciendo, matizando, ¿no? Que las cofradías hemos sabido estar a la altura de la sociedad, de lo que la sociedad necesitaba en ese momento. Creo que la gente o el sector de la sociedad que no nos mira con cierto cariño se ha quedado francamente sorprendida, porque pensaban que nosotros solo jugamos a sacar pasos a la calle y a sacar cofradías a la calle. Y en el momento más duro de la pandemia, pues supimos estar al frente de lo que estáis comentando ustedes, ¿no? De la acción social, de estar con los vecinos, de estar con los necesitados. Y eso creo que ha sido un punto muy importante, entiendo que en Sevilla, igual que en Jerez, en todas las ciudades. Y sí es cierto que en el 2020 nos cogió a todo el mundo de sorpresa, cada hermandad le cogió distintas circunstancias.
con quinarios o con cultos montados, con besamanos, con besapiés, pero fue un frenazo en seco y nos cogió como un poco desprevenido. Bueno, pues no lo tragamos y después de Semana Santa pues, los cofrades supieron reaccionar, bien por bolsas de caridad, con omato, como fuese, pero estuvimos a la altura de la sociedad. El 2021, a pesar de que pudimos disfrutar de veneraciones y de cierto acercamiento a los templos y a nosotros, los propios hermanos, pero es verdad que fue un poco más duro porque era como tener la miel en los labios y no llegar a disfrutarlo, ¿no? Bueno, este año yo creo que todo va a ser, por lo que yo voy tonteando con los hermanos mayores de Jerez, pues si no como el 2019, incluso en algunas hermandades hasta mejor, ¿no? Hay unas ganas de salir de Nazareno, hay muchas ganas de volver a cargar con los pasos y bueno, pues por el tema, por ejemplo, de palcos y sillas, que en Jerez tenemos demanda de palcos y sillas y la gente quiere disfrutar de las cofradías en la calle. Con lo cual, no creo que nos veamos mermados en ese aspecto. Es verdad lo que habéis comentado, que quizás este avance tecnológico que hemos sufrido por culpa de la pandemia va a sumar más a la gente, a las personas mayores o a las personas que por circunstancias estén en ese momento enfermos en sus casas o en cualquier centro sanitario, de poder disfrutar lo que no podían ver en la calle. Pero no creo que en ese momento nos veamos mermados o que la gente se haya acomodado. Ten en cuenta que nuestro carácter es de estar en la calle y de estar con los demás. Entonces necesitamos ir a nuestra hermandad a ver a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestro hermano que carga conmigo de hace 10 años. Necesitamos ese abrazo, ese apretón de mano, porque va en el ADN de nuestra forma de vivir en el sur. Entonces no creo que suframos en demasía eso, y es lo que yo voy percibiendo. Ya te digo que yo en las funciones principales que estoy asistiendo como presidente a los distintas hermandades, veo los templos llenos, veo esas ganas de estar con los hermanos, esa cercanía, y por mi hermandad hablo propiamente, las papeletas están funcionando perfectamente y bueno, pues el ambiente es como si no hubiese pasado nada, que seguimos estando todos con las mascarillas, el bicho este sigue estando por ahí, que tiene mucha precaución, pero creo que si Dios quiere viviremos una Semana Santa pues bastante, bueno, no creo que igual que la del 19, porque siempre estaremos condicionados por la mascarilla, pero casi como la del 19. No creo que nos veamos mermados en ese aspecto. ¿Os acordáis cuando tanto tiempo se quedó, estuvo todo cerrado, paralizado, el mundo se paró, las iglesias se cerraron, y estuvo mucho tiempo cerrada las iglesias? ¿Os acordáis cuando por fin se abrieron las iglesias? Que había gente en la puerta esperando, deseando entrar para visitar los titulares de cada una de nuestras hermandades. Yo eso lo recuerdo en la Puerta del Gran Poder, lo recuerdo en la Puerta de la Macarena, esas ganas que tenía la gente de entrar en su iglesia, sentarse en su banco, mirar frente a frente a sus imágenes. Yo eso lo recuerdo y lo recuerdo con emoción, porque fueron tantas semanas viendo a través de la televisión, siguiendo los cultos, pero teníamos necesidad de verdad de traspasar las puertas de nuestra iglesia y ver a nuestros titulares. Eso es una cosa que no sé si reforzó nuestra fe o porque está claro que ha habido un antes y un después tras la pandemia en todos los sentidos, interiormente cada uno de nosotros, en cómo lo hemos vivido, cómo hemos sentido nuestra hermandad, de cómo nos hemos dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Y también de la necesidad de visitar más a menudo la iglesia, nuestros titulares, rezarles. Y yo creo que yo sentí esa necesidad de ir a la iglesia y lo vi en la gente, ¿no? Cuando por fin pudieron abrirse las iglesias y las parroquias. Sin lugar a dudas. He cometido un error gravísimo a la hora de presentar a Charo, que es que no he dicho que es pregonera del año 2019. La única mujer pregonera en 80 años. En 80 años, efectivamente. Y ahora me he acordado del dato, que lo tengo aquí apuntado, he hecho mis deberes bien, pero estaba aquí apuntado, pero se me ha pasado. Ya pronto vendrá la segunda, ¿no? Primera. Bueno, no estamos tan seguros por aquí. O no, nunca se sabe. Bueno, Jerez también tiene sus temas y sus teclas. Sí quiero deciros que podéis intervenir con cualquier otro tema cada vez que creáis oportuno. José Manuel, Carlos, Jaime, en fin, que como Charo, ¿no? Que podéis intervenir. Yo quería también hacer una especie de homenaje. Hemos hablado de la acción social, hemos hablado de los hermanos, de la integración de los hermanos a través del 2.0 o a través del streaming, como fuese, pero ha habido una involucración también, ¿no?, de los hermanos. Pero yo quería también tener un detalle con las juntas de gobierno, ¿no? Las juntas de gobierno que se encuentran de pronto con una Semana Santa que se suspende, con todo preparado, con pasos montados en las iglesias, con besamanos que se suspenden y que de pronto dicen, bueno, yo me imagino que se reunirían y dirían, ¿y ahora qué hacemos? Con una economía que baja. Sí, ese es otro capítulo.
Claro, ese es otro capítulo. Yo creo que esa es la parte más cruda para la hermandad interna. Es la situación económica en la que están la mayoría de las hermandades. Porque al final, una hermandad, creo, desde mi punto de vista, da igual si la hermandad es mayor o es más pequeña, porque cuando tú eres mayor gastas más y cuando eres menor gastas menos, o necesitas más para mantener tu patrimonio. Y la merma económica, por 2 años sin salir, a no ser que la hermandad tenga un gran porcentaje de hermanos que paguen por banco, el que está acostumbrado, no sé si en Sevilla el porcentaje es mayor que el de Jerez, pero en Jerez, te hablo por ejemplo de mi hermandad del Cristo, a la que yo pertenezco, pues el 70% de la gente suele pagar cuando va por la boleta de sitio. 2 años sin pasar. Una grande que una pequeña. Una pequeña está en peligro de... Sí, pero la hermandad chica también tiene mucho menos gasto de patrimonio o de mantenimiento. Al final, a lo que me refiero es que están ahí, el gran, y sobre todo ahora que soy como presidente, lo que me transmiten la mayoría de los hermanos mayores es el estado económico tan malo que tienen las hermandades, porque claro, son 2 años sin poder tener esos ingresos que te ayudan a mantener la vida propia de la hermandad, ¿no? Entonces, quizá el gran problema que tenemos en el mundo de las cofradías ahora mismo es el saltar ese escalón que ahora mismo tenemos que saltar, lo que si Dios quiere este año nos ayudará a saltarlo, ¿no? Pero creo que es el principal problema que tienen ahora mismo las hermandades, o el gran reto que tienen, que es solventar las economías internas. Jaime, yo te digo una cosa muy clara, hay hermandades, yo hablo de Jerez, hay juntas de gobierno que han hecho encajes de bolillo durante los 2 años, O sea, para cuadrar los números, porque quizá lo del tema de los ingresos en banco aquí no está tan asentado, y que muchas hermandades, en mayor o menor medida, depende del dinero de los palcos. Y eso también es verdad. Y hay hermandades que lo han pasado mal, no, lo siguiente. Y juntas de gobierno que casi que no se han estrenado. Y 2 años de espera. Es que es una papa caliente, que yo se lo digo a vos. Aquí está mi hermano mayor, yo se lo digo muchas veces, digo, es que tú tienes una papa caliente bastante fuerte, vamos. En cuanto al dinero, tengo clarísimo que las hermandades las tienen que sostener los hermanos. Y toda la vida de Dios, insisto, familia, después criticada y no se le ha reconocido en muchos, porque la historia se repite en las ciudades, en las mismas las hermandades. En los tiempos de penuria, las familias de siempre han estado. O para poner el dinero o para tener que refugiar a la Virgen en casa, meterla, esconderla en un armario, no se nos olvide, ¿eh? Y si ahora hay que echarle imaginación, hay otras vías de financiación, de tómbolas, de captación de donativos especiales a cambio de... Las hermandades saben perfectamente cómo conseguir dinero, lo han demostrado siempre, como saben perfectamente dar cariño a un enfermo y llevarle las potencias del Señor. La capacidad de una hermandad para pedir y para dar es incuestionable. A mí eso no me ha dado nunca miedo, efectivamente. Por la carrera oficial no hay subvenciones, pues se ha perdido esa fuente de ingresos. El propio Consejo de Cofradías se ha quedado quilmado y ha tenido que devolver, bien devuelto, trabajo costó, pero se devolvió el dinero, porque había que devolverlo. El dinero era de cofrades, ¿eh? No era de marcianos. El dinero era de cofrades y hubo que devolverlo. Se trabajó para que se devolviera. Decía Charo que la cantidad de gente que había esperando para entrar en las iglesias, claro, efectivamente, como ahora se supone que la hay para salir de Nazareno, sufrimos mucho. De pronto estábamos un jueves por la tarde de cuaresma y nos metieron en casa, sin fecha cierta de regreso. Y claro, había una necesidad espiritual que estaba ahí, estábamos todos en casa. Incluso hubo críticas muy duras en el caso del arzobispo de Sevilla porque no salía a bendecir, no había misa, se había cerrado todo. Y el propio arzobispo se tuvo que defender en unas imágenes de streaming diciendo, déjenme de dar la lata a mí y a los sacerdotes, estamos todos encerrados. Ahora, hubo gente que tampoco entendió esa explicación de don Juan José en ese momento, ¿eh? Pero hubo mucha gente que demandaba, hubo una congregación religiosa en la calle Rioja de Sevilla, el Santo Ángel, que el padre Fray Dobado salió y dio la bendición desde la azotea, fue muy se le agradeció mucho el gesto, pero hubo mucha gente que se quedó sin atención espiritual. Por eso fueron tan importantes las llamadas de teléfono personalizadas a hermanos octogenarios, que las hubo, y muchísimas, ¿eh? Esos hermanos que se dedicaron y que se las jugaron saliendo a la calle para llevar medicina y para llevar muchos elementos de primera necesidad. Entonces, claro, ahora hay mucha necesidad también de salir de Nazareno, por eso no se deben poner límites, porque además la Semana Santa la hacen los nazarenos, indudablemente. Hasta las imágenes están todo el año en la iglesia y nos esperan allí. Pero en la Semana Santa la hacen los nazarenos. Los nazarenos son una vez al año, ¿eh? Y no se le pueden poner límites de ninguna manera, en nombre de ninguna logística. Porque la logística tiene solución.
Y hay mucha gente con muchas horas libres, en muchos casos, que trabaje en la cabeza, que le echen imaginación y que busquen las soluciones. Pero el asadero es un derecho y una obligación. Y yo creo que en toda regla pone además que es una obligación, ¿no? Y las personas que tienen la necesidad de salir de nazareno se le deben dar facilidades. Y además ya es hora de que también los nazarenos recobren el protagonismo, que se les ha ido esquilmando en beneficio, en favor de otros elementos perfectamente legítimos de una cofradía en la calle, pero han perdido mucho protagonismo y muchas veces los hemos visto ahí como, bueno, elementos que están ahí, que qué pesadez que hay tanto, porque lo que importa son los pasos. Pues esta semana de tres y en bulla se hace falta y sin pancarta. Y yo creo que la de 2022 puede ser una buena Semana Santa para reivindicar la figura del nazareno y para que muchísima gente encuentre pues la fuerza espiritual que le hace falta y que el ejercicio de reflexión y de oración y de meditación que supone una estación de penitencia en la calle. Por lo tanto, benditos sean los nazarenos, porque mucho peor sería, no me lo quiero ni imaginar, que no hubiera que faltar el nazareno, ¿eh? Mucho peor sería la solución, ¿eh? Eso sería no tener sentido, porque claro, no. El costalero es hermano o no hermano, o devoto o no devoto, o si hace falta se busca y se paga, como antiguamente. Pero el nazareno tiene que ser de la hermandad o tiene que tener esa devoción en ese aspecto. Yo estoy de acuerdo contigo que el nazareno es la pieza importante de las hermandades, la que tenemos que aprender a cuidar y a darle el sitio. Mira, enlazando con el tema de la economía, a lo largo de la historia, hoy día, si dijéramos la hermandad cuál se va a extinguir, nos pondríamos las manos en la cabeza. Pero es que los libros de historia están llenos de hermandades extinguidas. Es más, cuando cogemos los libros, al final hay un apartadito siempre que nos pone hermandades extinguidas. Jamás, nunca, una hermandad se extinguió por falta de dinero. Se extinguió por falta de hermanos. Porque se había perdido la devoción a los titulares, porque no había habido transmisión de esa devoción, pero no por falta de dinero. Cuando llegaban los cabildos de salida se hacían para decidir si se salía o no se salía en función de lo que el mayordomo dijera. ¿Hay dinero o no hay dinero? Entonces, el tema económico no nos va a preocupar. Nos preocupa, pero no se va a extinguir el mundo. Nos va a ocupar. Claro. Nos va a ocupar. Y hay muchísima inventiva. Y hay una disparidad de situaciones, hermandades grandes con hermandades pequeñas, hermandades que lo tienen efectivamente casi todo por banco, hermandades que dependen de la papeleta de sitio y los hermanos no han ido a sacar y por lo tanto no han ido. Ahí hay una casuística inabarcable. Pero mientras que los hermanos sigan estando ahí, mientras que los hermanos sigan sabiendo que los titulares están ahí, que sus hermanos siguen trabajando, no habrá ningún problema. Vamos, yo estoy absolutamente seguro de eso. Entre otras cosas, porque también la historia nos dice que en situaciones parecidas, lo primero que nos dicen a los estudiantes, a aprendices de historia, cuando llegamos a la facultad, es no se les ocurra a ustedes analizar una época con la mentalidad de otra. Bueno, la que mejor conocemos es la peste de 1648-49. Cuando se producen quiebras de este tipo, pensad que la peste de 1648-49 en Andalucía perdimos un tercio de la población. Un tercio. Su bloque de su casa, piensen ustedes que de 30 pisos hay 10 que se van a quedar vacíos. Aprovechen la oportunidad. Pues se perdió un tercio de la población. ¿Cuál fue la reacción? La reacción a partir del año 1649, 1650, 1651 fue que la gente se apuntó en masa a las hermandades. ¿Por qué? Pues porque, como decía Charo, había una necesidad de trascendencia. Hombre, un poquito interesado. Escuchad, aquí se ha muerto un tercio de la población, no vaya a ser que esto venga otra vez y me pille a mí, que yo tenga asegurado
el que alguien rece por mí. Y además, otra cuestión que tampoco es baladí, que alguien me entierre. O sea que, pero bueno, es que los libros de hermanos están ahí. Se ha estudiado muy poco, pero quienes hemos estudiado alguna hermandad, en el año 49, 1649-1650, se produce una verdadera afluencia de gente a las hermandades. Pues probablemente nos volverá a pasar lo mismo. Yo estoy con Carlos. El nazareno es un elemento fundamental, pero además es que el hermano tiene su derecho y su obligación a salir de nazareno. Es decir, ustedes se apuntan a un sindicato y cuando lo despiden llega al sindicato y le dicen en el sindicato: no, mi arma, pero ahora no te vamos a poder defender en magistratura, no sé si ahora se llama magistratura o juzgado de lo social, porque tenemos muchos casos de ERTE y eso, y no te podemos atender. Hombre, parece un poco ilógico o un poco absurdo. Como dice Carlos, mente brillante hay entre los diputados mayores de gobierno, en los miembros del Consejo, que suelen ser inteligentísimos, para solucionar cualquier... Pensando además que esto no tiene por qué ser in illo tempore. ¿Sí? No sabemos si el año que viene, si dentro de 8 años, si dentro de 10 años, nos vamos a encontrar con otra situación y los cuerpos de nazarenos se van a venir abajo. De hecho, quienes no hemos bajado ayer por la mañana desde Peñaperro y llevamos unos cuantos de años conociendo estas situaciones, para una hermandad es muy fácil decir: oh, este año tenemos 300 nazarenos más, no sé dónde los voy a meter. Voy a cortar la calle, voy a poner una carpa, pero es muy difícil que una hermandad diga: este año tengo 70 nazarenos menos. Eso jamás se reconoce. Eso nunca se dice. Y ha pasado. Ya con el sistema de reserva de papeletas, que pues se saben ya las que se han pedido, en muchísimos casos, ¿no? La Macarena está anunciando que pueden llegar a 4.000. Por ejemplo, en el silencio me consta que el número es exactamente igual, parecido, incluso un pelín menos que el 2019, ¿no? Pero es que después está aquí, se pueden sacar 4.000 y presentarse 3.500. Hay 500 que no van, con lo cual también hay que esperar, ¿no? Recordaba ahora, al hilo de tus palabras, Joaquín, el boom de la Semana Santa último que vimos, el de los años 90, que todos recordaremos, casualmente, o esa fue la causa, mejor dicho, fueron los años de sequía. En esa década hubo 3 Semanas Santas, si no me recuerdo mal, sin lluvia. Claro, eso hizo afición, y válgase en el mejor sentido del término, ¿no? Después de esta pandemia, pues parece que puede venir esa explosión de júbilo, efectivamente. Lo que dure, pues estará por ver, tendremos que verlo, pero quizás a lo mejor este boom que parece que se avecina sea hasta de una calidad mayor, valga la expresión, puesto que se buscaría ese sentido de lo trascendente, que en esta sociedad, por cierto, está bastante devaluado en general, ¿no? Lo trascendente ha perdido bastante fuerza y quizás esto, hemos sufrido tanto, hemos dejado tanta gente detrás, gente que no va a vivir ese reestreno, que eso puede que reavive esa necesidad, esa búsqueda de lo trascendente, ¿no? Y se plasme a través de nuestra principal muestra de la religión popular, que es la Semana Santa, ¿no? Y tenemos las redes sociales, que tienen su parte buena y su parte mala, y muchas veces el patio de monipodio, ¿no? Todo el mundo opina desde el salón de su casa, cómodamente y anónimamente, y después muchas veces se arrepienten o no. Opiniones ha habido de todos los gustos en torno a la pandemia y a las cofradías, ¿no? En la pandemia. Y se ha hablado mucho y se ha dicho mucho por redes sociales, por círculos cofrades, de que todo esto era un poco como se iba a aprovechar por parte de las autoridades como una conspiración, no sé si judío-masónica, no sé qué, para erradicar las procesiones y que no salieran mal los santos y que nos habían enclaustrado en la sacristía. Yo todo ese tipo de comentarios los he podido ver. No sé si eso es cierto o hay mucho de novela. Es que en la pandemia había mucha gente aburrida. Entonces, pues... Y sin pandemia.
Y sin pandemia, pero en pandemia, 24 horas, 7 días a la semana, encerrado, o sea, era todo el día, dale que te pego, no sé. Friki ahí la verdad, y eso no lo vamos a quitar. El que creyera que iba a mermar la cofradía en pandemia, se llevó un revés increíble. Hablo de Jerez. En Jerez hubo Semana Santa, no hubo cofradía en el 2020-2021. En el 2020 había un grupo de cofrades, que es para destacarlo, que son costaleros por nuestros mayores, que eso sí que hicieron una estación de penitencia y trabajaron como jabato para que nadie le faltara de nada. Jugándose la vida, además. Jugándose la vida, hablando con delegación de gobierno para poder moverse. Yo no sé cuánta gente estaba trabajando allí. 200, 300 personas. Trabajaron como jabato. Es que el que crea o siga creyendo que esta pandemia podía mermar las cofradías está muy equivocado. Pero muy equivocado. Sí, ha habido gente que ha hecho el análisis de que esto podía ser aprovechado por los gobiernos, por las autoridades, para desecharnos y arrastrarnos a la sacristía y perder nuestra fuerza social y tal, y debemos de salir a las calles. Veníamos de un... Había mucho exceso en salidas procesionales de cualquier tipo, ¿no? Por supuesto no me refiero ya a la Semana Santa, que ha crecido y hace muchos años que tenemos nazarenos desde el Viernes de Dolores. Veníamos de muchos excesos que obligaban a movilizar servicios municipales, por ejemplo, que había más policías que devotos de Santísimo. Sí, es que ha ocurrido. Entonces, eran tales los excesos que ya había un debate a los ayuntamientos hacían informaciones de lo que les costaba los dispositivos de policía para procesiones que a lo mejor eran muy reducidas, ¿eh? Entonces, esos años, viendo la pandemia, y uno dijo, vamos a aprovechar para regular esto que se había pasado de rosca. Y había algunas cosas en las que había razón que se habían pasado de rosca. Que se pedían ya patrulleros a los distritos por sacar un pasito pequeño. Ahí hacía falta una autorregulación. Yo creo que ahí vienen bien los consejos de cofradía, consejos locales, según la denominación de cada uno, ¿no? Y después, en segundo lugar, nos acordamos todos que tardaba mucho en darse el permiso para las procesiones. Empezaron con las actividades deportivas, empezaron los teatros a abrir, a la mitad, el fútbol volvió, y cuando van a... Eso fue verdad. Entonces, pues también se originó la sospecha. Y con un gobierno que no es precisamente amigo, ¿no?, de la jerarquía eclesiástica y de todo lo que huele a la iglesia, pues eso, entre una cosa y la otra, pues hubo, yo creo que eso está normalizado ya absolutamente, ¿no? Y lo que sí convendría es no cometer esos excesos. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto porque eso hace... Hay muchas salidas, no sé, se podrían organizar de otra manera, para no digo una palabra molestar, pero nosotros no tenemos que tener ningún complejo, ¿eh? Y si creen que sacamos paso, y usted sí, que sacamos paso. Es que no hay que tener ningún complejo de eso, ¿eh? La primera función de la cofradía es el culto público sin complejos. Va a haber que empezar a ponerlo ya en las reglas. A partir de ahí se ha demostrado la grandísima utilidad material y espiritual de las hermandades en épocas dificilísimas como las que hemos vivido, pero no tengamos complejos en lo primero, ¿eh? ¿Alguien quiere apuntar algo en torno a este tema? Que teníamos hasta una pirata. La pirata requería policía, claro. Los que vivimos en el centro de Sevilla es una cosa que, pero además todos los meses del año, y es verdad lo que dice Carlos, que hay más policía y miembros de seguridad que gente de las cofradías, ¿no? A ver cómo se hace eso. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Quiere decir, yo lo veo complicado, necesario, pero complicado. Si es necesario. Hay autoridad. Necesario es, desde luego, ¿eh? Porque pasa que hay que atreverse a poner los límites, porque además el problema, y los que vivimos en los cascos históricos de las ciudades, lo soportamos estoicamente. Totalmente. Aun siendo del gremio, el problema ya no es que es la salida procesional, es la salida profesional. La Cruz de Mayo, que no es Cruz de Mayo, el ensayo de costalero. Todo. La mudá. Tú eres del gremio. La mudá. Y llegas a las 8 o las 9 de la noche a tu casa y te encuentras en esa calle del casco histórico con... Cuando escuchas un corneta, digo, ¿qué por aquí? ¿Dónde viene? ¿Por dónde viene? Claro, esto... Al día siguiente te encuentras una Cruz de Mayo con 8 niños
y 42 padres. ¿Eh? 8 niños. ¿Eso quién le pone? Claro, pues para unas... ¿Dice tú sí, para unas tú no? manifestaciones que son las salidas extraordinarias, hay una autoridad que está clarísimo que es el Palacio Arzobispal, que es la autoridad eclesiástica, aunque a ellos les moleste mucho que se le diga la autoridad eclesiástica, pero son autoridad eclesiástica, y para otras cuestiones están los ayuntamientos, por mucho que nos fastidie, porque claro, aquí lo del friquismo no solo se remite a las puertas traseras de las redes sociales, lo del friquismo está en todos lados, y esto de la calle es mía no se le ocurrió solo a un señor hace unas décadas, lo de la calle, hay muchos cofrades que les encanta ponerse el casco de guardia, el casco blanco, ¿os acordáis los cascos blancos de Guardia Municipal? Pues les encanta ponerse el casco blanco de Guardia Municipal y la calle es mía. Y esto lo organizo yo, pero vamos, magníficamente. Pues hay una autoridad municipal que su función es regular, que el espacio público que tenemos que compartir todo sea compartido con sensatez y sea compartido. Ojo, lo pido, un servidor lo pide para nuestras actividades cofrades, pero también lo pide para los Monkey Week y las carreras y la, en fin, para todo lo que es el uso del espacio público. No, un ensayo de costalero no deja ni la suciedad, ni el ruido, ni las molestias que deja un fin de semana en la Alameda de Hércules en Sevilla. Entonces, fíjate, acordaros, ¿cuándo fue? Allí antes de ayer, hace 3 o 4 días que le echaron un cubo de agua a un armado, cuando estaba autorizado, tenía permiso, etcétera, etcétera. Qué poco. Pero es que, aguante, ¿no? No sé. Charo, los que vivimos en la alrededor de la calle Feria, solemos decir ya que nuestro barrio siempre ha sido un barrio alternativo. Esto ha tenido repercusión porque eran los armados de la Macarena, pero a la procesión de impedido del Carmen de San Gil de la Sacramental de San Gil tuvo un episodio parecido. Nosotros en el mes de noviembre tuvimos hace en el 2018 un episodio parecido. Bueno, pues hay que vivir con eso, como hay que vivir con el Monkey Week del fin de semana, con esos baffles, ¿no? Tipo escenario. Bum, 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 bum. Eso es así, además, ¿eh? ¿Cómo que es así? Sí, ese ruido, ¿eh? Hombre, te viene, te cambio, te hacemos, ¿cómo es? Lo de propiedad compartida, ¿eh? Y te dejo yo mi casa y yo me voy a la tuya. No, es que cada vez hay, es que a veces nos damos cuenta que cada vez hay más gente que le importa un comino lo de la Semana Santa y las hermandades, claro, ¿no? Y es más, mucha gente en la calle en Semana Santa a la que le va y le viene lo que está ocurriendo. De ahí viene, en gran medida, los 5 episodios desagradabilísimos que hemos vivido en Sevilla en la madrugada en 20 años, ¿no? 5 altercados públicos, yo me he tragado los 5, son muy desagradables, te dejan el cuerpo cortado. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente en la calle que lo considera, pues más que una madrugada, como todos los que estamos aquí, creo que la entendemos, pues una noche vieja con paso. Y eso está ocurriendo. Gente que sale a la calle porque sale, pero que ni le va ni le viene lo que está ocurriendo allí, ni sabe por qué, ni le interesa, ni lo comparte, no lo conoce, por lo tanto lo que no se conoce no se puede creer, ni le ha venido dado por su casa. Y nosotros, muchos nos hemos creído inocentemente que todos éramos más o menos pues similares, y no. Y los centros históricos, pues pasa lo mismo, a eso le une. Pues la mala educación, cada vez más mayoritaria, la falta de sentido cívico, la falta de respetar la educación. Pues nada de lo que ocurre en la sociedad es ajeno a las cofradías. Con lo cual, si la calle está como está, cualquier fin de semana, ocurre mucho fin de semana, tampoco lo vamos a poner trágico, ¿no? Pero ¿qué ocurre, no? Está ocurriendo en Madrid, en Barcelona, pues en Sevilla, pues en Jerez, pues en ciudades con miles de habitantes, pues ocurre en Semana Santa. Y qué casualidad, que una vez más, abierto el debate ante ayer, que la ley seca del alcohol en la madrugada. Siempre ocurre lo mismo, es el alcohol. Siempre ocurre lo mismo.
donde hay que empezar a tomar medidas restrictivas, pues claro, hay que tomar medidas restrictivas, porque los drones, las vallas que no hagan ruido, la megafonía, el encendido rápido por si hay un altercado, pues las cofradías tienen que adaptarse a los males que marcan y lastran la sociedad de hoy. Pues evidentemente, insisto, como para dejar, como para ponerle límite a los nazarenos. No se le puede poner límite a los nazarenos, y al revés. Tenemos que recuperar ese espacio por la vía de la calidad y de la autenticidad, más que nunca. ¿Cuál es? La de salir de Nazareno, con toda naturalidad. No sobran nazarenos, en absoluto. Sobrarán sillas que son avisperos, por lo que vuelan por los aires cuando hay un altercado. Nazarenos no sobran. Sobrarán horas libres que no se emplean para estudiar y regular lo que hay que hacer con tiempo suficiente, porque ha habido que oír que todavía no ha habido tiempo, hemos estado 2 años parados y algunos no resuelven el problema de seguridad real que se vive en la calle Sierpe de Sevilla, donde es que cualquiera que vea se ve que aquello es un auténtico avispero. Pues no ha habido tiempo. Vaya, no ha habido tiempo. Son una empresa privada, está usted en la calle por decir eso. Pero bueno, pues nada, pues vamos tirando para adelante con buena voluntad, con voluntarismo, pidiéndole a Dios que no ocurra nada. Ya ha ocurrido 5 veces. 5 que hemos salido corriendo. Pero, ¿usted me está diciendo es verdad o no? ¿Tú sabes cómo se llama eso? Cultura. Cultura. Puro y duro. La cultura no es lo que está encerrado dentro de esta magnífica sala de la Fundación. Por mucho que la Fundación haga por la cultura oficial. Cultura es el humus que se nos transmite y que a todos nos afecta. Aquí ninguno estamos vestidos de chilaba ni traemos babucha. Eso es cultura. Eso es nuestra cultura. ¿Qué es lo que pasa? Pues yo lo tengo que confesar a ustedes, lo confieso públicamente porque no es ningún esto, a pesar de mi mujer, que yo hace años que no voy al cine. Porque salgo con un ardor en la barriga tremendo. Porque cuando no hay un señor que pone los pies en lo harto de la silla de delante, hay otro que se dedica a abrir caramelo permanentemente. Desde que la muchacha conoce al muchacho hasta que pega el tiro final. Cuando no son caramelos, son pipas. Cuando no son pipas, y entonces, mire usted, es que me pierdo el séptimo arte. Pero es que de verdad que me pongo enfermo. De verdad que me pongo enfermo. Pues lo mismo nos pasa con las hermandades. Hay un dato tremendo. Que nuestras rutinas de trabajo, la evolución social de los matrimonios, han hecho que los padres dejemos de ser transmisores de nuestra cultura. No le hemos enseñado a nuestros hijos a arraigar. Arraigar, ni lo que significaba vestirte de nazareno. Bueno, a lo mejor vestirte de nazareno sí. Pero no, y hacerlo en familia. Pero no hemos salido con nuestros hijos. Yo estuve saliendo con mi padre en Semana Santa, pues no me acuerdo. Pero es que también son otros tiempos, ¿eh? Pero, Charo. Pero son otros tiempos, pues son difíciles. Claro. Son difíciles, es que los niños tienen muchas distracciones ahora. Claro. Infinidad de distracciones y cuesta trabajo arrancarlos de esas distracciones. Bueno, pues. Y prima la comodidad. Y prima la comodidad. El nazareno es duro y es pesado. Claro. Es que es mejor ir con un traje de chaqueta de cangrejero. ¿Y sin chaqueta? No, entiéndeme. O de costalero, si me cura. Bueno, yo si vas un ratito y sales y te vas a tomar. Pero costalero, ¿eh? Pero todo. Y todo eso, 2 años gente joven sin ver Semana Santa. Hay que luchar en contra de eso. Claro. Y los niños. Pero todo es un mundo. Eso es complicado. Y si además, desde las propias instituciones. Y cuando digo instituciones, digo ayuntamientos, digo diputaciones, digo fundaciones y digo hermandades. Si desde las propias instituciones no estamos educando en ese respeto, en esa, vamos a llamar, aguantarnos a lo que a ti te gusta, a lo que a mí me gusta. Ustedes me van a perdonar, pero es una falta de respeto en Navidades, a los pies de la Giralda, poner esas casetillas
con esos adornos navideños. Es una falta de respeto algunas actuaciones urbanísticas que se están cargando los cascos históricos. Es una falta de respeto. Si tú no respetas eso, si no hay una muestra de ese respeto, probablemente al cabo de 2, 3, 4 meses o semanas venga alguien que nos haga un graffiti, que los hay magníficos. O sea, que no estoy yo en contra de los graffiti. El otro día vi uno precioso. Hay que ver el arte que hay que tener para hacer un graffiti. ¿Qué es eso? No, de eso. Lo que tú dices es un... Pero, claro, no nos puede extrañar que veamos un graffiti en la fachada de la catedral. Es igual que tú te acordarás cuando las hermandades colocaban en las columnas de la catedral las convocatorias de los cultos. Pues, ¿qué diferencia hay entre colocar una convocatoria de culto y que te hagan un graffiti en una columna? Pues todo eso es el humus cultural que estamos viviendo. Y mientras no recuperemos esa transmisión y valoremos que esas manifestaciones de nuestras hermandades responden no solo a un compromiso, a una fe, sino que responden a una herencia común, a una herencia común. Mire usted, es que Sevilla, Jerez, Cádiz, Huelva, el último pueblo de Andalucía, serían diferentes si no hubieran existido las hermandades. Eso está verdad, ¿eh? Porque además serían diferentes porque los cofrades los cientos de miles de cofrades que han hecho esas hermandades han sido mejores personas y mejores ciudadanos por el hecho de haber vivido en las hermandades. Porque las hermandades dan unos valores. Claro. Unos valores. Nos estamos yendo un poquito del tema fundamental, pero yo estoy encantado de escucharos porque tocar el tema que se toque siempre es interesante. Yo creo que Juan... Es que esos 2 años que decía... han hecho mella en todo esto. En los jóvenes y en los niños. Claro. Un niño que tenga 5 años. Que no ha conocido apenas nada o nada. Y recuerdo que... Claro. Hay gente que no... O se pierde. Este año no quiere salir de casa. Claro, se pierde ya. Y después me viene... Yo siempre confío en que los años que lo ha hecho hayamos sido suficientemente fuertes y haya arraigado esos momentos de que el padre la vistiera, de ir a la hermandad. De ir a la hermandad y en fin, que eso arraigue en ella, ¿no? Bueno, Manolo lo puede decir. No, yo quiero decir una cosa. A ver, los chavales ahora mismo... Tienes que levantarte, dime, papá. Los chavales ahora mismo... viven a una velocidad que no es la nuestra. La nuestra, nosotros íbamos en el cuarto tramo de una hermandad, con el Cristo por allí, la vida por allí, y tú ibas porque lo habías mamado, y porque ibas en el cuarto tramo y el año que viene están viendo ya el quinto tramo. Los chavales ahora mismo viven a una velocidad que no es la nuestra. Viven a una velocidad... Gracias. Viven a una velocidad, la velocidad del teléfono. Y además están con el teléfono constantemente. Es decir, es el cambio de su manera de vivir cotidiana a ir de Nazareno, como estaba diciendo Carlos, eso nos va a costar muchísimo. Enderezar todo eso, y después de los 2 años, yo creo que nos va a costar una barbaridad. Viven a otra velocidad. Y eso es un problema, porque yo no vivía a esa velocidad para ir en el cuarto tramo. A lo mejor delante del paso, pues sí, muy bonito, o cangrejeando, o con una vara. Pero desde luego, para el cuarto tramo... Mi hijo me dice, papá, yo voy a salir, pero por ti. Sí. Ya algo, ¿eh? Ya, hombre, es algo porque si no lo mato. Pero que va a salir por mí. Pues. No va a ser. Mi hija, ¿no? Pues más que, nunca, más que nunca es necesaria la transmisión en casa porque es la que asegura la transmisión de una Semana Santa auténtica, si me permite, y basada en valores. Por las instituciones que Joaquín aludía a ellas, pues fomentan valores culturales, valores patrimoniales, una Semana Santa que muchas veces deriva en una Semana Santa de consumo y por lo tanto endeble por friki,
y de escaparate, pero la real, la que hace que esto se mantenga durante siglos, que se dice pronto, es hacer en la familia, en los hogares. Y muchas veces digo que la auténtica fiesta familiar es el día que sale la cofradía, donde se va una vestir a casa de sus padres, donde vuelve, donde le sigue llegando el boletín, hasta el día que lo pierde lo echa de menos. Pero Manolo, por ejemplo, tú te vistes en casa de tu madre, y sería para ti incluso más cómodo vestirte en tu casa que está cerca, pero valoras por encima de todo hacerlo en familia. Pues eso o lo transmites o no te lo da ninguna exposición de paso ni de bordado, ni aunque sea muy completa tenga el mejor comisario, ¿eh? Allí hay, Yo me gustaría preguntar, a ver qué piensan, porque venimos, o sea, claro, esta va a ser la primera Semana Santa después de la pandemia, y yo, por ejemplo, yo en estos dos años solamente he estado en una boda, por ejemplo, yo no estoy en ninguna bulla, yo no fui a ver el Gran Poder, cuando pasó la Candelaria la vi por mi balcón. Sí, vamos a tener, porque yo me lo planteo yo misma, vamos a tener el sevillano, el de Jerez, el que sea. Cuando nos metamos en una bulla, nos va a entrar, porque yo, por ejemplo, veo imágenes donde veo un montón de gente, me angustio, y me angustio en el sofá de mi casa, y digo, por Dios, porque no estamos acostumbrados, yo sigo trabajando con el balcón abierto, como guardando distancia, nos vamos a angustiar, digo ya, a nivel personal, cuando nos encontramos esta calle una bulla, por detrás tenemos otra bulla, ¿qué nos va a pasar después de dos años en donde hemos estado viviendo aislados? Lo vamos a notar, es que yo esta Semana Santa, a mí me extraña mucho que sea como la de 2019, me va a chocar mucho, ¿eh? Presidente. Hombre, yo entiendo que eso está un poco también en la condición de cada persona. Yo personalmente respeto mucho el coronavirus, lo he pasado, lo pasé además cuando, no ahora, que ahora, bueno, hay gente que está muriendo todavía, pero ahora se está cogiendo el Omicron, esto está cogiendo todo el mundo como un pequeño resfriado, estamos todos vacunados. Yo lo cogí en enero del año pasado, el año 2021. Cuando moría muchísima gente, justo cuando la ola está de nieve por Madrid, que parecíamos que España parece que nos íbamos a morir, todo el mundo, entre la ola de nieve, el frío, yo lo cogí, ahí estaba yo muy asustado. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo ahora mismo, por ejemplo, ya he dicho, me puedo quitar la mascarilla porque entiendo que hay cosas que sí, que tenemos que estar concienciados con respeto, pero que me parecen que son un poco absurdas, a ver si me entiendes. Estamos aquí todos con mascarilla, estáis todos con mascarilla. Pero si ahora nos vamos a la de enfrente a tomar una cerveza, te puedes quitar la mascarilla. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? El respeto lo tenemos que tener a la pandemia. El respeto lo tienes que tener tú, o el miedo lo vas a tener tú como persona. Ahora, generalizado, yo no lo creo. Yo, que hemos tenido un Vía Crucis extraordinario, que hemos sacado tres cofradías, y yo las tres cofradías, en una he ido con la mascarilla puesta, porque iba todo el mundo con la mascarilla, en las otras dos he ido sin mascarilla, porque en la calle ya se supone que, como el gobierno ha dicho, que podemos estar sin mascarilla, es que ya el virus no nos afecta. Es que al final yo creo que es una decisión más personal, o un agobio más personal, que un poco, las autoridades no se van a señalar en ese aspecto. Los presidentes, estuvimos hablando, por el grupo que tenemos, no sé si fue una cosa también que empezó a llegarme noticias de todos lados, porque, claro, cuando se dijo que teníamos que hacernos antígenos, posiblemente les van a decir que los teníamos antígenos, yo reuní a mis hermanos mayores y claro, Jerez iba a comprar 50.000 antígenos, con lo cual me llamaron la farmacéutica de todo el mundo, de todo el globo, vamos, me llamó todo Dios. Claro, cuando las instituciones no se mojan, porque dicen, ¿para qué? Si ya todo está permitido, o sea, entonces, yo creo que tu inquietud es más una inquietud, que eso no te lo va a quitar nadie, porque eso es una cosa personal tuya. Yo tengo, mira, ya hay dos consejeros y una pareja de un consejero mío, y esos dos consejeros míos estamos en la sala de reuniones del consejo y son los únicos que están con mascarilla, los demás estamos sin mascarilla. Pero porque a ellos le da ese respeto, por su profesionalidad, por su profesión, pero los demás estamos sin mascarilla. Es que ahora mismo estamos aquí los tres hablando, ellos dos vienen de Sevilla, si de Jerez, yo estaré en otro acto con gente de otro lado. Si lo tenemos que coger, bueno, por el Señor nos lo ha mandado. Y ahora que si estuviésemos aquí con mascarilla estamos genial porque estamos cumpliendo con la norma, pero ahora nos vamos fuera a tomar un brindis, si hay brindis, si no, pues no pasa nada. Nos tomamos una copa y con la copa sí podemos estar sin mascarilla. Pues eso me parece una soberana incongruencia. Entonces, lo de las calles, tampoco las autoridades se van a meter eso porque a nosotros nos han transmitido que no van a acotar calles. Se habló también en su día de acotar ciertas calles para que la gente solo entrase los pasos. No se van a meter en eso. Entonces, al final, los consejos o las hermandades, pues todo va a ser normal. Solo que la gente va a estar con mascarilla cuando haya aglomeraciones. Habrá con y habrá sin. Es una cosa, yo creo, una decisión un poco más personal que generalizada, que te entiendo. Yo te digo que mis dos consejeros están en las reuniones y están con las mascarillas.
Pero en ese aspecto, no sé ustedes qué opinan, pero es que yo lo veo todo en un poco... En la bulla quizá que la gente... Pero en la bulla habrá gente... En la bulla la gente, personalmente, será una cosa muy personal. Que mi mujer pondrán, va con la mascarilla siempre. Pondrá la mascarilla o... Y me va echando la bronca siempre, pero es que... Pero es una cosa que yo creo que poco a poco la gente le va a ir perdiendo el miedo y se nos va a ir olvidando. Es como en la información diaria, ¿no? Yo que soy periodista y trabajo en la radio, es que recuerdo hace hasta muy poco, hasta hace un año así, la información era diaria del COVID. Todo era COVID, todo era COVID. Era una cosa agobiante. Ahora ya... El COVID está por ahí abajo. Pero aunque desaparezca la guerra de Ucrania, ya empieza a estar muy ahí abajo, ¿sabes? Sí, ya, no, además ya han dicho que no anuncien los datos del COVID diariamente, sino ya allá están dando como ya da igual. Por eso te digo que es algo mucho más personal quizás que... Bueno, yo he observado que hemos empezado muy optimistas y al final estamos aquí viéndole ya algunas orejitas al lobo. Vamos a salir más fortalecidos de esta crisis, como dijo aquel famoso político. Esta derrota nos fortalece. No sé yo cómo una derrota te puede fortalecer, pero bueno, ¿saldremos fortalecidos de esta o...? Deberíamos por lo menos pensar y reflexionar, porque la vida nos ha dado una guanta sin mano, que no nos esperábamos. Esto era algo inesperado, que el mundo se parara. Era algo inesperado, pero también lo de Ucrania es inesperado. Bueno, y ahora tenemos una cosa que, verás, es menos grave, porque no es una guerra ni es una pandemia, pero ahora mismo tenemos a España y Andalucía paralizada por la huelga del transporte, o sea, que es menos dramático para los que no somos transportistas, los transportistas sí, pero hoy en día mover mercancías o cualquier cosa, o sea, que cualquier... Yo me refiero a los 3 meses, 4 meses, a los 2 años que ha durado, 2 años. Es que la vida se nos ha parado 2 años. 2 años. Hemos perdido 2 semanas. Que es que cuando tú echas la vista atrás, tú dices, cachi, es que han pasado 2 años de mi vida, ¿qué ha pasado? ¿No? Por lo menos para reflexionar, sino que sí que nos debe de servir. Por ceñirnos a la Semana Santa, una de las cosas más bonitas que viví el año pasado, que la vivimos en familia, es ver la película de los años 20 de la Fox, que se rescataron las imágenes de la Semana Santa de los años 20 con Alfonso XIII, en los palcos de la Plaza de San Francisco de Sevilla y con sonido, con sonido, fue precioso, ¿no? Y se veía una Semana Santa muy pobre, con muy pocas flores, muy pocos músicos, el público muy arreglado, es cierto, menos gente en la calle que ahora, pero era todo muchísimo más pobre, ¿no? Y recordaba, dice, ¿saldremos fortalecidos? No lo sé, porque la política está llena de motivadores y de frases de coaching que a mí particularmente me provocan rechazo, porque yo me animo solo por la mañana, no decirme adelante, adelante como el lunes. No. Eso crea seres débiles, que necesitan estar motivados desde fuera, ¿no? El desarrollo económico que vivió este país en los años 60, pues, se notó en las cofradías, como he dicho antes. Nada de la sociedad de cada momento es ajeno a las hermandades. Y empezó la orfebrería, las flores, el desarrollo del arte sacro de una manera notable. La sequía trajo el boom del público en la calle. ¿Qué traerá esta pandemia, que son 2 años sin cofradía, que en realidad son 3, si nos ponemos a contar? Pues no, algo distinto va a traer, como trajo aquel desarrollismo económico fuerte, como trajo aquellos años de sequía. Vemos cómo los grandes acontecimientos de masa suben y bajan, ¿no? Antes eran los toros, ahora los el fútbol, las grandes concentraciones de público. Yo sí creo que el streaming, como la televisión, sí incita a que mucho público sea cómodo y diga, ¿para qué voy a salir la madrugada? Entonces se va perdiendo terreno. La gente prefiere ver a lo mejor la madrugada más cómodo en el salón. La televisión influye. ¿Cómo no va a influir? Claro que influye. Al mismo tiempo da la oportunidad a gente mayor e impedida de poder participar, ¿no? Pero algo distinto va a ocurrir. A lo mejor nos vamos a empezar a ver en un año o en dos. Y recuerdo que veníamos de una Semana Santa, en el caso de Sevilla, amenazada por la seguridad, fuertemente y gravemente amenazada en la cuestión de seguridad. Y ahora, pues después de 3 años de vacío, que son 2 Semanas Santas vacías, pues tiene que influir de alguna manera. No sé si habrá gente con miedo que no salga y nos notemos en la calle, que haya muchos nazarenos, pero menos gente en el público. No lo sé, lo vamos a ver, vamos a salir de dudas en una semana. Lo que sí espero, que no nos obsesionemos tanto con los porcentajes de lluvia, porque ya sabemos cuál es el precio de no salir tantos años, que apuremos más, que aprendamos del cofrade quizás antiguo, veterano,
que decidía en función de la hora de salida, que hay una obsesión por el porcentaje, por el cálculo, por el tacticismo, de incluso una responsabilidad exagerada de no salir para no poner en peligro, porque la lluvia no es ácido, y toda la vida de Dios, las cofradías se han mojado y han existido los refugios, y la historia de las cofradías está llena de una relación íntima y estrecha con la lluvia. La Semana Santa y la lluvia son dos viejas conocidas. Los del viernes hasta cariñosos. Eso es, no pasa nada. Lo que no se puede es poner una cofradía en la calle lloviendo, ha ocurrido. No, pero bueno, yo recuerdo el año 2003, que solo salieron dos el Jueves Santo: la Quinta Angustia y el Valle. Dos cofradías que no son nada arriesgadas ni son el clasicismo puro. Pues salieron las dos porque eran dos grandes cofradías de hermanos mayores, que en paz descansen los dos, José María Oquean y Luis Rodríguez Caso. Y aplicaron la técnica antigua. Salieron, miraron, no llueve, vámonos. Ya veremos lo que hacemos. Es que estamos jugando mucho con no salir. Yo entiendo, hay que ser prudente. Lo que no hay que pasarse, ¿eh? Entonces, también si podemos aprender esa lección, porque va a haber ese hambre de cofradía, pues hacerla productiva, pues también estaría bien. Pero algo distinto va a ocurrir. ¿Fortalecido? No lo sé, espero. Pero distinto sí. Yo no sé si fortalecido. Consciente de nuestras limitaciones, sí. Es decir, aquí vivíamos en una sociedad en donde hemos creado, me vaya a permitir porque esto tiene una doble lectura un poco extraña, pero no voy yo por la lectura filosófica, hemos creado superhombres. Es decir, podíamos con todo. No pasa nada. Hemos ocultado la muerte. Y la pandemia nos ha traído una realidad, que era ese tanatorio en Madrid, refrigerado, y entonces nuestros niños, a los que yo recuerdo que una actividad extraescolar a la que a mí me llevaron de chavalín en el colegio, fue al cementerio. Agradable esa visita. Joder, macho, pues yo descubrí la belleza. Claro, el cementerio de San Fernando. Sí, que tenía el cementerio de San Fernando. Sí, es más, después. Después, con algún amigo, he hecho la visita y hemos llegado al mausoleo de Joselito, que estaba Paquirri allá al lado. Qué bonito, eso sí, bueno, pues nos ha dado tiempo de explicar aquello. Escucha, ya es la hora de la cerveza, que vámonos, que porque allí se veía perfectamente cuál era la duplicidad de la percepción de la muerte que tenían los artistas con Joselito. Los artistas son, un artista no hace más que expresar lo que vive en su tiempo. Y lo que estaba expresando el artista que hizo la escultura de Paquirri. Joselito es la muerte cruda, dura, bellísima, y Paquirri es todo lo contrario. Es la vida, es poco menos que... Pues yo creo que esa conciencia de nuestra debilidad, de que no podemos con todo, de que hay una serie de circunstancias que en un momento dado, llámese pandemia o llámese un señor que aprieta un botón y nos cambia la vida. Yo creo que eso de alguna manera va a influir. Centrándonos en la Semana Santa, como decía Carlos, hombre, yo creo que va a haber, y enlazo con lo que decía Manolo, de que tu niña no quiere salir. Mi niño este año sale. Bueno, mi niño tiene 30 años ya. Vamos, sigue siendo mi niño. ¿Eh? Sale en el amor. En la carretería me ha dicho. En la carretería no me saques la papeleta, que en la carretería no sale. ¿Por qué? Pues porque va a depender del respeto que las propias hermandades tengan hacia los nazarenos. Si a los nazarenos los cuidamos, si que tengo 4.000 nazarenos, bueno, muy bien. Sí, aquí vivió un señor, un científico,
inteligentísimo, que nos hizo una fórmula. La velocidad, el espacio partido por tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Uno es de letra y ustedes me perdonarán si hay algún ingeniero científico. Es decir, lo que no podemos es que un paso tarde media hora en revirar. Los hermanos, los nazarenos. Porque el del cuarto tramo lleva parado 20 minutos. Un servidor que durante más de dos décadas ha sido fiscal de cruz en una hermandad, decía, Joaquín, estoy en esta farola. ¿Cómo tardo yo 20 minutos en llegar a aquella farola? Cuando a un hermano de otra hermandad le digo, escucha, Rafael, diputado mayor de gobierno de otra hermandad, le pregunté, digo, tú a las dos horas de haber salido de la catedral, ¿por dónde tiene la cruz de guía? Os va a cantar, vamos, esto no voy a ocultar nada. Yo a las dos horas de haber salido de la catedral, la cruz de guía está por el matadero, por ahí. Por las dos horas de haber salido de la catedral, todavía no he tenido yo pantalones de llegar a la capilla de las aguas. El respeto al nazareno, la racionalización de los tiempos, la búsqueda de la estación de penitencia auténtica y no del espectáculo. Porque, en casa. Claro, eso si logramos, presidente, tú que tienes mando en plaza, si logramos devolver a la Semana Santa esa autenticidad y escaparnos del debate del espectáculo, porque los nazarenos estorban, no nos olvidemos, claro. Porque el nazareno no da espectáculo. Se ve como una especie de colesterol. Efectivamente, el nazareno no da espectáculo. Aquí, con 2.500 nazarenos, que hemos admitido que hablamos de yo salgo de pareja nombrada. Claro, y la propia terminología, o sea, la inmensa mayoría no son nombrados. Claro. Se meten los nazarenos como si fueran ganados. Claro, que el lenguaje revela. Totalmente. Cómo hay un maltrato, entre comillas, aceptado, suave, amable, pero tú eres nombrado, yo no. Hay cofradías en las que son los capataces los diputados mayores de gobierno. O sea, los que dicen nos vamos o nos quedamos, y prácticamente todos los demás van al albur de los capataces y de las cuadrillas. Yo quiero, me comentan que, pero cinco minutitos vamos a tener, y simplemente porque me gustaría tener una reflexión también. Somos cofrades de Sevilla, somos cofrades de Jerez. Creo que son dos Semanas Santas que están perfectamente compenetradas y hermanadas. Y sí me gustaría que, bueno, pues, como componemos la mesa gente de Sevilla y de Jerez, que tuviéramos una última reflexión breve en torno a esa relación simbiótica, sin lugar a dudas, de la cual siempre se han enriquecido tanto una de la otra como de la una de la otra, ¿no? O sea, Sevilla de Jerez como Jerez de Sevilla. Son Semanas Santas muy parecidas, ¿no? La gente de Sevilla siempre ha venido aquí a ver la Semana Santa y ha disfrutado de la Semana Santa de Jerez. Yo creo que casi que se disfruta ahora más porque la Semana Santa de Sevilla, como hemos comentado, ver una cofradía, pasar, hay que aguantar, ¿eh? Desde el principio hasta el final, depende del número de nazarenos que haya, ¿no? La pena es que es la misma semana. Eso lo tenía yo ya apuntado. Deberían de ser dos semanas distintas. O tres. Si no, pero hay mucha gente de Sevilla que viene aquí a Jerez, igual que hay gente de Jerez que va a Sevilla, ¿no? Disfrutar de una Semana Santa en Jerez que recuerda la de hace muchos años de Sevilla, ¿no? Quizás, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría que me dejaran un día libre. Yo vendría encantada a ver la de Semana Santa de Jerez y a retransmitirla si hace falta. Estás invitada cuando queráis. Yo coincido en que la pena es que coincida. Pero he tenido la suerte de ver la de mi ciudad evolucionar desde pequeño y he tenido la suerte de ver entera 2014 y 2015 la Semana Santa de Sevilla, que creo que encima no se mojó. Entonces, es que Sevilla va a mirar siempre a Jerez para ver el pasado suyo, y Jerez va a mirar a Sevilla
porque es el futuro, ojalá. Porque a mí, cuando yo te digo una cosa muy clara, cuando dicen, es que una pecha de Nazareno, yo para mí el mandame quedaba con una cuarta parte, ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? Es verdad, ¿verdad? Que sí. Que qué alegría, ¿eh? Porque aquí no, en Jerez los corteos son más cortitos. Lo que pasa es que, bueno, el sevillano se mueve, ¿no? En Jerez hacemos una cosa muy mal. Hacemos una cosa muy mal y aquí hay un hermano mío, pero en Jerez estamos obsesionados en que nuestra cofradía sea la más larga del mundo mundial y tenemos 80 nazarenos. Lo que hacemos es poner un nazareno aquí y el otro donde está Enrique. Eso no lo podemos. No es necesario. Bueno, la mía es pegadita. No, la mía no es pegadita. Eso es una obsesión que hay en Jerez. Como tenemos 80 nazarenos, pues tenemos que parecer que tenemos 150. Eso es la técnica del acordeón. Es el sistema antiguo de Sevilla. Pero, tío, lo que tenemos, lo que tenemos. Las colas extendidas. Lo que tenemos y ya está. Claro. Será la capitalidad, pero. A ver, nosotros al final somos como un hijo de Sevilla porque hemos pertenecido a la ciudad de Sevilla durante muchos años. Por eso siempre nos hemos mirado más a Sevilla que a Cádiz, quizá, que es nuestro pueblo más cercano. Nuestros grandes pasos de palio de misterio los hemos comprado en Sevilla porque nos teníamos ahí a mano con los grandes terratenientes de Sevilla, de aquí de Jerez, y íbamos a comprarlo. El episodio desafortunadísimo de mi comentario famoso de Sevilla, la Semana Santa de Sevilla, un coñazo, no era eso lo que yo quería decir. Rajoy con el desfile el 12 de octubre. Claro, yo lo que quise decir. No lo diga más que ya nadie se acuerde. Nah, pero da igual, yo en ese aspecto os lo cuento porque estoy muchísimo en esta mesa con ustedes, con grandes cofrades de Sevilla. Yo lo que quería decir es: tenemos que aprender de Sevilla porque siempre hemos mamado de ello lo bueno que ha hecho Sevilla, que es nutrirse de todos sus pueblos de alrededor. El jerezano se cree que su Semana Santa es la mejor, estamos obsesionados con Jerez, pero no vivimos del puerto de San Lucas, de Chipiones, que son Semanas Santas mucho más pequeñas, y que la gente tiene una cofradía en el día, pues que vengan a vernos, que nos nutramos de eso. Y es una Semana Santa que todavía es, como habéis dicho, como la de usted antigua, que es una Semana Santa muy cómoda. Tú puedes ver una cofradía como, por ejemplo, los judíos o el prendimiento, que son hermandades, o la mía del Cristo, que son hermandades bulliciosas, y la puedes ver dos veces o tres veces en la jornada. Eso en Sevilla es complicado, no sé qué vayas con un sevillano que se va a moverse muy bien, pero aún así es bastante complicado. Lo que pasa es que el comentario fue muy desafortunado por mi parte, porque yo lo que quise decir es que la Semana Santa de Sevilla hay que hacer un reestudio para hacer lo que estáis hablando ustedes, que alguna mente prodigiosa diga, pues vamos a hacerlo para que sea mucho más rápido el tránsito. Sí, te lo has dicho, moverse. El problema no está en la pechada de Nazareno. Es moverse, es moverse. Claro, hay que moverse. Es un estático de consumo, que rumia, que se pasa ahora esperando, que no concibe buscar los pasos porque no sabe hacerlo, porque ya no se enseña a buscar los pasos. Usted quiere buscar los pasos de Nazareno, lo hace respetuosamente, sin molestar al Nazareno, sin molestar al público, pidiendo pasos. Es que ahora pides pasos y te responde a una agresión. Sí. Es que como alguien no se puede pasar, se vuelve estática, se conforma con ver una, deja el suelo lleno de pipa, que es horroroso, digamos ya la silla de chino, que te colapsa, no te puedes mover. Bueno, el problema no es el nazareno. Yo desde mi punto de vista... El problema es que el público no está educado ya para ver cofradías, porque no sabe. Desde mi punto de vista, cateto cofrades, te lo voy a reconocer, acostumbrado a la Semana Santa de Jerez, tengo grandes amigos de Sevilla, me han invitado durante mi época de hermano del Cristo varias veces a Sevilla, y una de las veces me invitaron al balcón de Mora, donde tiran la petana de la Esperanza de Triana, a ir allí. Estuve toda la tarde con la gente de Triana. Yo llegué a las 8 de la tarde a Sevilla, parque en Triana, y había gente con sillas de playa esperando. Eso en Jerez es inconcebible, porque tú vas a ver la cofradía media hora antes o una hora antes. O sea, no pidas pasar, ¿eh? Ver esa Semana Santa así... Es lo que yo había dicho antes. Coloca la sillita de chino y es un cortillo. Un horror. Yo no lo aguantaría. Esto yo no lo aguanto, yo prefiero verlo. No sé. Claro, se supone. Pero no es la culpa del nazareno. No, mucho menos. El sevillano está acostumbrado a moverse. El sevillano que sabe de Semana Santa, que le gusta la Semana Santa, se mueve, va al encuentro, ve un rincón y otro. Pero queda aquí. Bueno, yo no podría, vamos. De todas formas. Tú lo has dicho, somos hijos de la misma madre. Claro, tuve la suerte de vivir después del sínodo de Sevilla, la segregación de la diócesis de Asidonia-Jerez. Aquello se hizo, además creo, de una manera absolutamente ejemplar. Pero también es verdad, y a mí me gusta cada vez que tengo la suerte de que me llamen a algún pueblo o algún sitio, yo soy un absoluto defensor de que no tenéis que mirar a nadie. Claro. De que cada ciudad, cada pueblo, pero no Jerez, es que Olivares,
Lebrija, Las Cabezas, tienen su propia idiosincrasia. Y la riqueza de la Semana Santa, no ya en Andalucía, en España, en general en todo el arco de la Europa mediterránea, es tal, ha dado lugar a tales hechos culturales y religiosos tan bellos que fijarse para imitar nos estaría empobreciendo los unos a los otros y los otros a los unos. Es decir, lo que tenemos que luchar es por conservar. Y cada uno tendremos nuestros problemas en un momento determinado. En las hermandades somos muchos de toda la vida. De toda la vida. Somos muchos del número. De objetivizar. ¿Cómo estaba la plaza este año? ¿Estaba un cuenta? ¿Qué de gente había? 300 nazarenos más, ¿eh? Hasta 4.000. Somos muchos de objetivizar. Pero tenemos que tener clara una cosa, a mí me lo enseñó un cofrade de muchos quilates, que nosotros no salimos para que nos vean. Nos ven porque salimos. Nos ven porque salimos. Si no hubiera nadie en la calle, seguiríamos saliendo. La hermandad seguiría saliendo. Si no hubiera nadie en los palcos, la hermandad seguiría saliendo. Si no nos retransmitieran por las televisiones ni por las radios, la hermandad seguiría saliendo. Y ese debe seguir siendo nuestro futuro. La hermandad no existe porque haya 100, 200 o 200.000 viéndonos en la calle. La hermandad existe per se por la voluntad de unos señores que hace 500 años se unieron para rezar a unos titulares y para hacer estación de penitencia en unos casos, para rezar Santísimo Sacramento en otro y para rezarle a la Virgen en otro, y perpetuar, como hacemos cada función principal de instituto, diciendo, yo estoy de acuerdo con eso que hace 500 años hicieron unos hermanos míos, de los cuales ninguno nos acordamos de sus nombres, como ninguno se acordará de nuestros nombres dentro de 200 años. Ese es el valor de nuestras hermandades y esa es la gran aportación que nuestras hermandades están haciendo a la sociedad, a los hombres y a la cultura de nuestro tiempo. Bueno, pues el diputado de Cruz ha llegado a la puerta de la iglesia de la Cristina, a la Luz Bucara. Y hemos llegado a lo justo, a las 9:30, que era poco más o menos lo que teníamos previsto. Muchas gracias a Carlos, a Joaquín, a José Manuel, a Jaime, a Charo, por vuestra presencia, por vuestras palabras, por vuestras reflexiones. Yo creo que hemos aprendido mucho. Nos quedan muchos desafíos, creo, por delante, algunas incógnitas, pero las vamos a vencer, como bien ha dicho Joaquín. Siempre salimos fortalecidos, o siempre salimos, ¿no?, de todas las dificultades y dificultades. Señores, muchas gracias. Enhorabuena también al patronato y a la fundación por esta mesa redonda. Continuaremos, ¿no, Juan? Continuamos en el último acto que nos queda, que ya a través de los medios pues irán ustedes viendo. Es un homenaje a don Andrés Cañada Machado, que habrá aquí en este mismo sitio. Lo dicho, que tengan ustedes buena noche y nos volveremos a ver muy pronto. Muchas gracias. Un año de información en 12 meses de sonidos, 52 semanas de confesiones, 365 días junto a ti, allí donde no puedes estar. Nos lees, nos ves, nos oyes, antes que nadie. Cofrademanía.com, todo un año líderes en tu pasión. Cofrademanía.com, una producción de Jerez Manía Producciones. Presenta y dirige Andrés Cañadas.